¿Eres guerrillero? Hora de conducir. Deja las llaves puestas. No lo destroces, ¿sí? Te lo agradezco. Clara, estoy cerca de los barcos de Castillo. Muy bien, Dani. Abordarás esos barcos como nuestro elemento sorpresa. Julio, ¿dónde estás? En el faro, jefa. Bien sentado con un lanzamisiles y con el objetivo a la vista. ¿Qué me dices, Raiza? En lo alto de la torre, con el arma cargada y la mira ajustada. ¿Juan? ¡Abróchense los cinturones! ¡Aerolíneas Juan está en el aire y mis balas tienen hambre! Recuerden, tomaremos esos barcos y llegaremos a la isla. Tenemos una oportunidad para lograrlo, Libertad. Nos vemos del otro lado. Dani, te recomiendo usar la cámara para echar un vistazo a las defensas en esos barcos. Mira antes de saltar. Si Lita estuviera aquí, estaría sonriendo y avanzando a esos barcos. Si Lita estuviera aquí, le patearía el trasero por ocultarte un secreto. Cuídate mucho, Julio. ¡Mierda, una cámara! Debería apagar la alarma. Debo apagar esa cámara. Francotirador. No tendrán refuerzos, come mierdas. Dios refuerzos. Intenten pedir refuerzos.
Clara, estoy a bordo. Eso es todo, Dani. Despeja esos barcos y no temas usar sus propias armas contra ellos. Esas torretas serán un gran golpe. Aquí Vázquez, todo en orden, sin novedades. Todos, Juan. Dani, baja la cabeza. Voy a acabar con estos infelices. Entendido, Julio. Raiza también te cubre, Dani. Sigue avanzando. Gracias, Raiza. ¡Más buques patrulleros!
estaría corrigiendo tu puntería. ¡Jódete, Dani! ¿Vamos? Clara, se acabó. Larguémonos de aquí. No podríamos haberlo hecho sin ti, Dani. Aún no terminamos. Volveré allá. Colocaré algunas cargas y me aseguraré de hacer volar esos barcos de mierda. Repórtate cuando termines, Julio. Recibido. Dani, voy en camino para recogerte. ¡Maldita sea! ¿Dónde estás, Clara?
Ahí está Clara. ¡Viva libertad, Dani! ¡Vaya espectáculo! Tengo que reconocerlo, Clara. Lo lograste, coño. Lo logramos, Dani. Esa fue la diferencia. ¿Cuál es tu plan cuando llegues a Estados Unidos? Mi amigo Alejo y yo íbamos a conseguir trabajos de mierda para juntar dinero y abrir un taller de reparaciones. Si algo nos enseñó el bloqueo yankee es cómo hacer que las cosas funcionen cuando no tienes nada. ¿Ese es el sueño? Sí, claro. Los yankees podrán pagarte por estacionar sus autos o recoger su fruta, pero jamás serás uno de ellos. El sueño americano no incluye nuestro color. Bien, ya que estamos arruinando sueños, ¿qué vas a hacer si ganas, Presidenta García? El próximo presidente no llegará a los 6 meses antes de que lo maten. Espera, ¿qué? Es la verdad. ¿Las elecciones libres no resolverán eso? ¿Qué pasó con tu lista? Es un plan, Dani. No soy tan ingenua como piensan. Esta revolución liberará a Yara, pero no remediará todo. Yara arderá cuando tomemos el Capitolio. Será por una guerra civil, facciones, jefes militares, golpes de Estado con apoyo extranjero. Elige una. Los yaranos se matarán entre sí durante una generación. Ajá. Libraré esta batalla durante el resto de mi vida. Yara quedó dentro de un ciclo de tiranía y revolución. Mi labor es mostrar la manera de romperlo. Esto no es un sueño, ¿verdad? Es un deber. ¿Por qué lo dices? Porque nadie elegiría hacer esto. No, Dani. Todos mis seguidores, quienes se unieron a Libertad, eligieron esto. Pero de verdad, puedo imaginarte acomodando productos en los estantes de uno de esos enormes supermercados yankees. Jódete. No. Te quedará muy bien un uniforme, una tarjeta con tu nombre y tal vez un delantal elegante. No me involucres en tus fantasías, Clara. ¡Bienvenidos a mi casa! ¡Mis guerrilleros favoritos! Extrañaba mi isla. Hoy celebraremos. Lo siento, jefe. ¿Qué pasa? Julio no se reportó. Libertad acabará con los verdaderos yaranos. ¡Traidores! ¡Criminales! ¡Puta! Mijo, la diferencia entre un verdadero yarano y uno falso puede ser difícil de ver, pero está ahí. Un verdadero yarano entiende que la lealtad al país es la clave para sobrevivir, no la justicia ni el amor. Ni siquiera la familia. Es la lealtad a una visión mucho más grande. ¡Come mierda! Los falsos yaranos adoran ser parias. Son adictos a sus perversiones egoístas, al caos y mentiras, como perros salvajes. Pero los perros se doman para servir al paraíso. Y si un perro se rehúsa a hacerlo como Julio, Clara García o Libertad, entonces debemos matarlos. Papá, ya entendí el punto. Anda, mata a Julio. Es un paso difícil rumbo al paraíso, mijo, entiendo. Pero cuando logres nuestra visión, te prometo que no habrá más pasos. Yo no puedo. Bien. Bien. Disfruta el espectáculo. Ugh!
Julio se reportó. Prueba de muerte. Se reunió con tu amiga Lita en el más allá. Cumplo mis promesas, Danny. ¿Querías un bote? Lo tienes. Es una hermosa porquería que te llevará a una isla yankee. Una con gordas desnudas. ¿Me dejarán ir así sin más? Mentirosos. Pudiste vendernos hace tiempo. Mi mejor guerrillero. No te prometeré la victoria ni que sobrevivirás. Pero puedo prometerte esto. Tú tienes suerte. ¿Eso le funciona? A veces. Ni pinga. Apuesto a que ese bote se hundirá a medio camino hacia Miami. Vaya oficina, Juan. Le dicen camisa hawaiana, pero es un smoking de guerrillero. Desearía tener uranio enronecido. ¡Ah! Juan, eres un imbécil. Ese pum pum girl. Matar es un arte y una ciencia. Maneras de joder a los soldados.
Te considero un asesino de segunda mano. Danny, veo que volviste por más caos. Nunca eliges cuándo morir. Solo a cuántos te llevas contigo. Muy bien, a trabajar. ¿Quieres que te construya los mejores supremos y las mejores armas hechas con piezas? Necesitarás uranio empobrecido. Por suerte para ti, Castillo protege sus suministros con las armas más grandes de la isla, sus cañones antiaéreos. Si consigues algo de ese dulce uranio empobrecido, tráelo a mi oficina o llévaselo a uno de mis colaboradores. Si capturas una base de las FND, un miembro del equipo Juan se instalará ahí y te dará acceso a mi inventario. Y recuerda, el rango tiene sus privilegios. Cuando Clara tenga la suficiente amabilidad para ascenderte, te daremos un mejor equipo. Ve preparando esos pesos. Nada es gratis, ni siquiera en la revolución. Déjame darte un consejo de guerrillero a guerrillero. Diviértete, por Dios santo. ¡Muere con una sonrisa en tu cara! ¡Volverás! Siempre vuelven. Juan, ¿dónde aprendiste a hacer todo eso? Mamé del pezón de la derrota y la desesperación hasta que aprendí a rezarle a la diosa del ron y las armas. Me respondió en especie. Sí, claro, eso tiene sentido. Juan, juro que casi te veías feliz. Tengo mi taller y una revolución que ganar. ¿Qué más podría pedir un guerrillero?
Thank you.